el amor no correspondido, el que se vive en soledad y sublimación, el que inventa la eternidad en un instante, es el tema que guía el poema de Largo Aliento de Juan Vadillo, titulado Tu cuerpo es un jardín de mil instantes. La presentación del libro fue acompañada de un recital a cargo del autor en la librería Bonilla. Yo no diría un poema erótico, sino más bien un poema autoerótico, porque es un poema que surge del rechazo de la mujer a la que se ama, ¿no? Todos hemos pasado por eso, bueno, no sé si todos, pero muchos. Y entonces, a partir de ese dolor, de esa nostalgia, de esa frustración, el poeta empieza a construir un mundo personal con la intención de sublimar el desamor, ¿no? El desencuentro. En este libro, Juan Vadillo combina los endecasílabos con la musicalidad, uniendo su interés en la composición con la lengua y literatura hispánicas. Tiene mucha influencia de Antonio Machado, de Campos de Soria. Es un poema que es simbólico, de acuerdo con José María Aguirre, donde no aparece ni la primavera plena ni el verano. Aparecen todas las estaciones, o sea, el otoño, el invierno, pero nunca aparece la primavera, y la primavera que aparece es la primavera incipiente, la primavera que apenas está llegando y nunca alcanza a llegar, ¿no? Entonces es parte está lleno de ese tipo de simbolismo. Juan Vadillo define este libro como escrito entre el sueño y la vigilia, en ese estado de ensoñación, en donde al ser amado se le dice que todo vuelve a nacer cuando te miro, todo vuelve a morir en ese instante. En la lírica tradicional, el jardín representa un mundo erótico, ¿no? También en el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero yo tengo más influencia de la lírica tradicional hispánica, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, el viento moviendo los frutos es una alegoría sexual para la lírica, no para mí, sino para la lírica antigua, ¿no? En ese sentido, por eso es un jardín, ¿no? Tu cuerpo es un jardín de mil instantes. Aparece en el sello Bonilla Artiga Editores. Noticias 22, Víctor Gaspar.